Gracias, Guillermo. Guillermo, aparte de ser extraordinariamente generoso cuando me presenta, es, yo creo, una de las pocas personas que yo conozco que entiende mis libros. Es decir, cuando de pronto comenta el contenido de uno de mis libros, yo me encuentro con una persona que no ha leído mis libros con encono para ver dónde me equivoco y dónde digo cosas que son inaceptables, ni tampoco una persona que ha leído el libro y ha sacado unas conclusiones que yo me quedo sorprendido de haber escrito algo semejante. Es una persona que lee lo que realmente he escrito en los libros, y eso para un escritor es algo que se agradece tanto, de verdad, que no encuentro palabras para describirlo. Voy a intentar ofrecerles un panorama de la situación de España en la actualidad, que de alguna manera no pasará de ser, lógicamente, algunas pinceladas. No pretendo que sea un fresco completo de la situación española, pero sí algunas pinceladas. Con toda seguridad voy a dejar cabos sueltos, pero me han dicho que tenemos un tiempo para después preguntas, comentarios, etc., y por lo menos alguno de esos cabos conseguirá atarse. Yo diría que en estos momentos España está viviendo el final de un ciclo histórico. Es muy posible que el final de ese ciclo histórico esté unido al final del régimen de la transición, un régimen que formalmente empieza en el año 77, aunque la transición empezó muchísimo antes, y que, a diferencia de lo que sucedió a finales de los años 70, en que había un plan para lo que iba a suceder después, ahora no existe ningún plan. Y esto posiblemente añade a los problemas nacionales, además, la incertidumbre de saber exactamente a dónde vamos. El régimen de la transición es un régimen que se ha incensado abundantemente. Incluso ha habido épocas, yo no estoy seguro de que esa época haya concluido, en que se han presentado como un modelo para las transiciones políticas en Hispanoamérica, sobre todo en una época en que, además, en Hispanoamérica el fruto amargo de las dictaduras pues era bastante amplio, y entonces parecía que una de las salidas sería seguir el modelo español. Y diría que en los últimos años, de esa visión absolutamente rosada, se ha ido evolucionando hacia una visión de una negrura espesa. Yo personalmente no creo que la transición se deba contar ni con tonos rosáceos ni con tonos negros. Pero sí creo que el régimen como tal seguramente se está agotando y no sabe cómo dar a luz a una situación que lo venga a sustituir. Y voy a intentar explicarles la visión de cómo hemos llegado hasta ahí y dónde se supone que ahora mismo está España, tal y como yo lo veo. El régimen de la transición española no es un régimen que venga a impulsos populares. Es decir, esa idea del pueblo que trajo la democracia forma parte de la leyenda rosada, no tiene punto de contacto de la realidad. A los españoles se les fue convocando a refrendar las decisiones que iban tomando los políticos, y generalmente las refrendaban positivamente porque era el paso de una dictadura hacia una monarquía parlamentaria. Pero no es un régimen que nazca del impulso popular, del avance de los movimientos sociales, ni cosa parecida. El régimen de la transición fundamentalmente es un gran pacto de élites, élites que en parte, las más importantes, son élites que en algún caso existían desde hacía siglos y que, lógicamente, no quieren que se produzca un cambio de régimen que altere muchos privilegios, pero que también altere la paz social en España. Y hay élites que, por supuesto, son de tipo económico. Hay, entre esas élites se encuentra la Iglesia Católica, se encuentran las Fuerzas Armadas, se encuentra una monarquía que se va a reinstaurar nuevamente en España, y que consideran que efectivamente el país puede pasar sin traumas ni sobresaltos de una dictadura que estaba encarnada en un general a un régimen democrático, y que se puede hacer bien. Es decir, que por primera vez en la historia de España las élites no se van a enfrentar con media España a cada lado, no van a acabar derramando sangre, y además va a haber un régimen constitucional que acepte todo el mundo y que no esté cuestionando todo el mundo. Y esas élites llegan a un pacto con las élites del día siguiente. Es decir, partidos políticos que no existen, pero que aspiran a existir, incluso tienen un reconocimiento internacional, sindicatos que en algún caso existían, en otros casos solo existían sobre el papel, y una serie de fuerzas sociales que en ese momento, por recordar un dicho de la época de la transición, pues todos los miembros del partido cabían en un automóvil utilitario. Es decir, los partidos se van aglutinando porque realmente a veces pues no era más que un grupo de amigos,
amigos que se dedicaban a conspirar sin afectar en absoluto la dictadura del general Franco. Esa transición no empieza en el momento de la muerte de Franco. En el momento de la muerte de Franco se acelera el proceso de la transición, pero la transición seguramente se hubiera que fijar una fecha, habría que marcar el año 69, en el cual las Cortes, a impulso del general Franco, reconocen como su sucesor a título de rey al príncipe Juan Carlos. Y en el momento en el que hay un sucesor, la transición, aunque sea subterránea y la gente no sea consciente de ello, se acelera. Y posiblemente uno de los grandes protagonistas es la propia Iglesia Católica, que sabe que Franco se va a morir, o sea, es mortal como todos, y que, por supuesto, hay que desplazar una serie de piezas sobre el tablero de ajedrez político para que no haya ningún tipo de sorpresas. El cardenal Tarancón, que es un personaje, yo diría que malévola e intencionalmente olvidado en España desde hace décadas, posiblemente es uno de los grandes protagonistas de la transición, yo me atrevería a decir que a la altura del rey y de Adolfo Suárez. Y de hecho, Tarancón, antes de la muerte de Franco, en un convento de monjas donde al parecer se daba muy bien de comer, pues se reúne con Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, que estaba exiliado en Francia, pero que pasaba la frontera con cierta facilidad, se reúne a comer con Felipe González, secretario general del Partido Socialista, y con Alfonso Guerra, que era su mano derecha, y con todas aquellas personas que en un momento determinado, cuando se produjera eso que se llamaba el hecho biológico, que era la muerte de Franco, iban a tener alguna pieza que tocar en la orquesta de la política española. Y lo que surge de ahí es un régimen que tiene enormes avances sobre la historia de España. La historia de España es la historia de los fracasos continuados durante un siglo y tercio de regímenes constitucionales que empiezan pues con la Constitución de Cádiz de 1812, o si ustedes quieren, con la Constitución, la Carta Otorgada de Bayona de José I, el rey intruso, en 1809, y que de ahí pues van fracasando hasta el fracaso de la Segunda República y la Guerra Civil Española del 36 al 39. La transición, por primera vez, supera toda esa historia, integra prácticamente a todo el mundo, lo empieza a hacer antes de la muerte de Franco, y acaba creando un texto constitucional lleno de contradicciones, pero que podía funcionar muy bien. Seguramente más por las contradicciones que a pesar de las contradicciones. Por ejemplo, el texto en un momento determinado recoge que España deja de ser un Estado confesional, pero sin embargo menciona expresamente a la Iglesia Católica y a ninguna otra confesión. El texto habla de la unidad de la nación española, pero recoge la existencia de nacionalidades dentro de esa nación. El texto habla de que todas las regiones son iguales, pero incorpora una serie de beneficios de carácter tributario para Navarra y para las Vascongadas. Es decir, el texto está lleno de contradicciones, incluso habla de la independencia de la justicia, y cualquiera que lee el texto se da cuenta de que independencia del Poder Judicial va a haber muy poca a partir de esa Constitución, como efectivamente ha sido. Pero es verdad que el texto implica enormes avances y sobre la historia de España es un salto de gigante. ¿Cuál es el problema máximo de ese texto, insisto, lleno de contradicciones? Pues fundamentalmente el gran problema es el título octavo, que desarrolla una nueva forma de organización territorial que es el Estado de las Autonomías, en virtud del cual España va a tener al menos cuatro niveles de administración territorial. Va a haber una administración municipal, unas diputaciones provinciales, unas regiones que en algún caso se supone que son nacionalidades y que son las comunidades autónomas, y el poder central. El Estado de las Autonomías, que inicialmente se dice que sobre todo es para evitar los deseos secesionistas de un porcentaje de la población vasca, implica un gasto tremendo, pero esto las élites de la transición lo consideran que es una forma de integrar a las nuevas élites. Hay una frase de Gregorio Peces Barba, que originalmente milita en la Democracia Cristiana y luego pasa a ser una de las figuras importantes del Partido Socialista Obrero Español, en la que él dice: con las autonomías vamos a colocar a todos, en el sentido de a todos les vamos a dar un puesto dentro de la administración. Lo que hace que las nuevas élites, pues bueno, no van a llegar a tener el trato privilegiado de las élites de siglos, pero hombre, pueden acabar siendo funcionarios vitalicios, formar parte de ese nuevo Estado, etc., con lo cual esta gente quedará integrada. Y al final no solo las élites van a ser beneficiadas
en ese nuevo estado de la transición, sino que se va a beneficiar todo el pueblo español. Es decir, va a ser más libre, por primera vez va a elegir a sus representantes, va a poder expresarse con libertad, va a tener acceso a una serie de derechos sociales y además va a llegar el dinero de la Unión Europea y eso nos va a permitir pues una serie de gastos públicos que eran impensables hace unos años porque vamos a entrar en la Unión Europea ya que nos hemos convertido en una democracia. El régimen de la transición yo diría que funciona con todos los vaivenes propios de una transición que en general fue incruenta, salvo los atentados de ETA y algún atentado aislado, fue una transición modélica desde muchos puntos de vista en que los españoles votaban cada 3 o 4 meses al principio, pero que era normal. Yo diría que es un régimen que funciona prácticamente de manera ejemplar hasta finales de los años 80. Incluso cuando en un momento determinado la UCD se suicida y se colapsa y el Partido Socialista llega de manera mayoritaria al gobierno, eso se concibe, seguramente con razón, como un avance del sistema democrático. Las izquierdas podían regresar al poder en España, donde no habían llegado al poder a través de las urnas desde el año 36, no había pasado nada, los militares no habían empezado a conspirar para derribar un gobierno de izquierdas. Esas izquierdas, además, eran unas izquierdas moderadas, su punto de referencia no era la Unión Soviética o las revoluciones hispanoamericanas, sino que era el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Socialdemócrata Sueco, e incluso el Partido Socialista, que había hecho una campaña electoral contraria a la permanencia en la NATO, decide que se queda en la NATO, que va a ser un socio leal de la NATO y además va a entrar en la Unión Europea, como efectivamente se produjo. Es decir, la izquierda se ha moderado, algunos dirían que se ha civilizado, el sistema permite que la derecha y la izquierda se alternen sin traumas y sin derramamiento de sangre y las instituciones más o menos van entrando en funcionamiento de manera razonablemente positiva. El régimen empieza a entrar en una situación delicada, yo diría que de precrisis a finales de los años 90. Y la razón fundamental de esa precrisis a finales de los años 90 es que el enorme Estado que se va construyendo, que es un Estado elefantiásico, con 17 congresos aparte del Congreso Nacional, más 17 funcionariados, más 17 gobiernos, estamos hablando además de comunidades autónomas que pueden tener 1 millón de habitantes o menos, pero que tienen su Congreso, su cuerpo de funcionarios extensísimo, su gobierno, etcétera, etcétera. Aparte del enorme gasto que eso significa sobre la economía nacional, tiene enormes zonas grises en las que se puede ejercer la corrupción. Y esas zonas pasan por concesiones del poder que no están regladas, por decisiones que se toman desde el poder y que pueden favorecer amigos del poder, etc., y sobre las cuales prácticamente no hay fiscalización. Eso lleva a España a una situación difícil a finales de los 80, a una situación cercana a la quiebra inmediatamente después de los festejos del quinto centenario. 1992 es un año que marca enormemente a España, porque es el año de las Olimpiadas en Barcelona y del quinto centenario. Para que ustedes hagan una idea hasta qué punto las instituciones creadas por la administración en España se perpetúan eternamente a cargo del presupuesto, la fundación del quinto centenario, que se crea unos años antes de 1992 para recordar el descubrimiento de América, existe todavía en la actualidad y no se ha disuelto. Y supongo que están preparando el sexto centenario. Entonces, claro, todo este tipo de entidades, que además son costosas, que uno no termina de saber exactamente a qué se destinan, aunque es verdad que ocupan a mucha gente, además gente muy bien pagada, van erosionando la economía nacional. Y España, después del 92, se encuentra en una situación muy, muy cercana a la suspensión de pagos, fundamentalmente a consecuencia de un gasto público que en buena medida obedece a la creación de clientelas y a una corrupción absolutamente descontrolada. El último mandato de Felipe González, que no concluyó, no agotó la legislatura y que fue un mandato muy convulso, porque las noticias, cuando no eran de corrupción, eran de terrorismo de Estado y cuando no de abusos de poder, etc., pues eran algo continuo. El último mandato acaba desembocando en la derrota electoral final de Felipe González. Felipe González, yo diría además, muy deteriorado en aquel entonces, porque fueron años muy duros los últimos años de Felipe González como presidente de gobierno,
y la llegada al gobierno de José María Aznar, que hasta entonces había sido un político de provincias de escaso perfil. Aznar se encuentra en una situación prácticamente de quiebra técnica del Estado. La primera medida que tiene que tomar Aznar en un Consejo de Ministros es pedir un préstamo a los bancos en España para poder pagar las pensiones de los ancianos, porque en esos momentos dentro de las arcas del Estado ya no queda dinero ni para pagar las pensiones. Y inmediatamente, aparte de eso, se encuentra con que de los criterios obligados de la Unión Europea para poder entrar en el euro, en la moneda única, de los criterios de convergencia que derivan del Tratado de Maastricht, España no cumple absolutamente ninguno. Las decisiones que va a tomar Aznar, y además en los primeros meses, y con una mayoría muy insuficiente en el Congreso, posiblemente no fueron geniales, pero fueron muy efectivas. Es decir, si algo se le puede imputar a Aznar es que quizá no realizó las reformas que tendría que haber realizado el sistema, pero al mismo tiempo hay que reconocerle que al sistema le dio un balón de oxígeno que duró una década. Y que las medidas fueron muy efectivas, porque las medidas fueron, en primer lugar, el recorte del gasto público. Aznar tiene incorporado entre los asesores de gobierno a un catedrático de contabilidad nacional que se llamaba José Barea, al que yo tuve durante años como colaborador en mis programas de radio, que se ganó el sobrenombre de Eduardo Manos Tijeras porque era un personaje que iba recortando el gasto público y que además era muy duro en los consejos de ministros. Es decir, cuando de pronto él decía que había que suprimir un gasto y había algún ministro que decía no podemos suprimirlo, él decía hay que suprimirlo, punto. Y Aznar le hacía mucho caso. Con lo cual, el gasto público se redujo, llegamos a un volumen de déficit aceptable y esto fue unido además con una bajada de impuestos. La bajada de impuestos no es que fuera espectacular, pero fue notable y esto relanzó la economía. Y es algo que yo creo que es innegable y forma parte de los grandes logros de Aznar. El momento en el que se redujo el gasto público de manera considerable y además la economía se encontró con una menor presión fiscal, evidentemente la gente empezó a consumir y entramos en eso que llaman el círculo virtuoso y lógicamente se empezó a crear empleo en una España en la que había una tasa de desempleo en aquel entonces del 18%. Esto significó que durante los dos mandatos de Aznar, el segundo con mayoría absoluta, de cada 5 empleos que se creaban en la Unión Europea, 4 se creaban en España. En España se llegó a una situación de pleno empleo. Por supuesto, había un porcentaje no pequeño de españoles que decidía que no trabajaba porque vivir de las subvenciones estatales era mucho más cómodo que trabajar, aunque hubiera empleo. Y esto significó que durante los años de crecimiento, sobre todo de la segunda legislatura de Aznar, España tuvo que importar 6 millones de inmigrantes. Lo cual pueden ustedes imaginarse que en un país que tenía una población de unos 35 aproximadamente, implicó crear servicios sociales en educación, sanidad, infraestructura, no pequeños, porque de pronto el país recibió una cantidad de inmigrantes que era impensable. En un país históricamente de migrantes, como saben muy bien en Argentina, que era el caso de España. Posiblemente, si después de los dos mandatos de Aznar se hubiera producido la llegada al poder, como entonces se consideraba que iba a suceder, de Mariano Rajoy, y Rajoy hubiera cometido algunas de las reformas que Aznar no acometió, pues seguramente el país hubiera seguido una línea ascendente. Yo no diría que una línea tan ascendente como en aquellos años, porque evidentemente ese fue un proceso que tuvo sus peculiaridades, pero seguramente el país hubiera podido soportar determinadas situaciones, seguramente con más facilidad de como ha sucedido. Pero en el año 2004, cuando todo el mundo discutía si Rajoy iba a ganar por una mayoría absoluta muy cualificada o por una mayoría no tan absoluta, se producen los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid. Eso provoca un vuelco de la opinión pública, comprensible en esos momentos, además por el apoyo mediático, y quien gana las elecciones es José Luis Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero era un político sin experiencia de gestión, había sido diputado durante años, pero carecía de experiencia de gestión. Compañeros suyos del Partido Socialista estaban inquietos. Yo recuerdo que en aquella época yo hablé con algunos amigos míos del Partido Socialista y me decían, hubiera sido ideal que el Partido Popular hubiera ganado estas elecciones con poca mayoría, de tal manera que hubiera tenido que pactar y las siguientes las hubiéramos ganado nosotros.
José Luis no está preparado para gobernar, pero bueno, el caso es que una cosa es lo que uno puede pensar y especular y otra la realidad, y la realidad es que Zapatero llegó al poder. Y Zapatero tenía pocas cosas claras, pero las cosas que tenía claras las tenía muy claras. Algunas eran un tanto extravagantes. Por ejemplo, Zapatero abrigaba la ilusión de pasar a la historia por haber sido el presidente del gobierno español que impulsara la legalización de matrimonios homosexuales. Se puede estar de acuerdo con ello o no, pero vamos, pensar que esa era la medida estrella de su mandato, pues dice mucho de dónde estaba la mente de Zapatero, y así ha continuado. Pero además, él estaba decidido a romper el pacto de élites del régimen de la transición. El pacto de élites del régimen de la transición implicaba unir a las élites antiguas y las élites nuevas, y también implicaba una alternancia en el poder de la izquierda y de la derecha. Por supuesto, la izquierda quería prolongarse lo más posible, la derecha quería prolongarse lo más posible, pero era obvio que no se iban a tomar medidas para impedir el acceso del otro al poder. Zapatero idea una nueva forma de reparto del poder, que es verdad que se había ensayado en Cataluña un año antes, con el famoso pacto del Tinel, que implicaba que la derecha no podía gobernar bajo ningún concepto. Y en Barcelona se firma en un hotel, en el Tinel, un pacto en el cual el Partido Socialista y las fuerzas nacionalistas se comprometen a no gobernar nunca ni a permitir el acceso del Partido Popular al poder. Y Zapatero llega a la conclusión de que eso se puede hacer a escala nacional. Y eso implica pactar, sobre todo con el nacionalismo catalán, que es el nacionalismo más importante, por supuesto también con el vasco, e incluso abrir las negociaciones con la banda terrorista ETA. Esto tuvo efectos tremendos porque el gran pacto de élites se tambalea a partir de ese momento, pero sobre todo porque se abre la puerta a empezar a erosionar el régimen constitucional. La erosión máxima viene con el nuevo Estatuto de Cataluña. El nacionalismo catalán es consciente, por lo menos desde los años 90, de que es demasiado caro para poder mantenerse y necesita la articulación de medidas que puedan mantener el gasto del nacionalismo catalán, que tiene un gasto para una región que es absolutamente de nación europea y que implica que, por ejemplo, en estos momentos Cataluña pues tenga una deuda que ya solo compra el Estado español, porque está dos tramos por debajo en las agencias de calificación del bono basura y está a la altura de la deuda de Angola, gran potencia económica, como seguramente ustedes sabrán. El nuevo estatuto catalán implica además sacrificar a otras regiones para contentar al nacionalismo catalán. Por ejemplo, uno de los planes malogrados del gobierno de Aznar fue el plan hidrológico nacional. España tiene un problema serio de sequía en algunas regiones que son sedientas. El Plan Hidrológico Nacional pretendía que en vez de desaguar el río Ebro en el mar a la altura de Tarragona, lo cual es un desperdicio absoluto, ese agua del Ebro se recondujera hacia Valencia, Murcia y Almería. Y por supuesto, una de las imposiciones del nacionalismo catalán es que el agua siga cayendo a la altura de Tarragona en el Mediterráneo, y por supuesto esas regiones se quedaron sin agua, sin la infraestructura del agua y con daños considerables. Podría citar más ejemplos, pero en fin, esto ilumina un poco el asunto. Con la política de descontrol del gasto que se produce con Zapatero y al mismo tiempo con un Estado que lejos de reducirse va aumentando, porque el gasto público se va incrementando en esos años, algunos empezamos a hablar de que íbamos a entrar en una profunda crisis en España ya en el año 2005. Y empezamos a anunciarlo. Es decir, cuando de pronto el presidente de gobierno decide regalar un cheque bebé a todas las señoras que tienen un niño, o regalar a todos los contribuyentes 400 euros, porque sí, para que se sientan contentos, etcétera, etcétera, pues uno se va dando cuenta de que entre las subidas de impuestos, la ralentización de la economía, el crecimiento todavía más del sector público y determinadas medidas de regalo de dinero, pues vamos a entrar en una crisis. Y esto es algo de sentido común. Cuando uno tiene un amigo que de beber una botella de vino al día pasa tres y acaba sumándole una de Ginebra, todos sabemos que acaba con una cirrosis, seguramente antes que después. Y en esa situación, España en el año 2007 entra en una crisis económica antes que el resto del mundo. Y por supuesto, cuando entra en la crisis económica, el gobernador del Banco de España,
oculta los datos a los ciudadanos españoles para confesar 2 años después que no quería influir en el resultado electoral de 2008. Zapatero durante más de un año no menciona siquiera la palabra crisis. Hay un momento histórico en que después de un año de estallar la crisis tiene un lapsus lingüe en una entrevista en televisión y de pronto dice crisis, y una de los 2 periodistas que la entrevista, Gloria Lomana, dice: ha dicho crisis, porque de pronto efectivamente aquello fue casi como una epifanía, me imagino, para Gloria Lomana, y el país entra en una situación de confesión de la crisis. Como en el año 2008 además la crisis estalló fuera, no había posibilidad de que el resto del mundo tirara de nosotros y saliéramos de la crisis nacional. Zapatero no llega a acabar su segundo mandato electoral, anuncia que se retira de la política, según él, para vigilar nubes, que seguramente es una ocupación notable, y evidentemente el Partido Socialista no remonta porque sufre el impacto de lo que fue la política de Zapatero, y Mariano Rajoy finalmente, casi 8 años después, llega a la presidencia del gobierno. En teoría, las promesas electorales de Mariano Rajoy y el programa electoral de Mariano Rajoy difícilmente hubieran podido estar mejor orientados. Es decir, se hablaba de bajada de impuestos, de embridar el nacionalismo catalán, de controlar el déficit descontrolado, de rebajar la deuda pública, etcétera, etcétera. Los propósitos eran difícilmente más nobles y encomiables, y seguramente eso explica que obtuviera una mayoría absoluta, entre eso y el desgaste del Partido Socialista. El gran problema es que el gobierno de Mariano Rajoy dedicaría 4 años a hacer exactamente todo lo contrario de lo que había prometido. La primera reunión del gobierno de Mariano Rajoy decide una subida acentuadísima del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y en el primer año de gobierno, el gobierno de Rajoy sube los impuestos o crea nuevos impuestos 50 veces, que no está mal. De hecho, Mariano Rajoy se llama Mariano Rajoy Brey, y la gente decía con cierto sentido del humor que las subidas de impuestos de Rajoy eran las 50 sombras de Brey. Y ciertamente la subida de impuestos es tremenda. España es el país ahora con más presión fiscal de toda la Unión Europea, incluso más que Suecia, que es verdaderamente mérito a la hora de subir los impuestos. Pero además no se produce la intervención de las comunidades autónomas, no se controla el gasto público. Hubo un intento en el primer año de legislatura de embridar el déficit, que no se ha conseguido. Y tras 4 años de legislatura, España ha pasado del 60% del Producto Interior Bruto en deuda pública que tenía con Zapatero a superar el 100%. Es decir, España en estos momentos está en quiebra técnica. Las cifras del gobierno son que superamos ligeramente el 100% del Producto Interior Bruto. Las cifras reales son más cercanas al 140% del Producto Interior Bruto. Y para terminar de arreglar, por primera vez en nuestra historia, que por cierto tengo que reconocer que históricamente España es el país que ha tenido más bancarrotas, fundamentalmente por el imperio, en fin, solo Felipe II tuvo 4 bancarrotas, o sea, tenemos un récord mundial que no es el tipo de récord que a mí me gustaría que tuviéramos, pero es así. En estos momentos la deuda pública española supera el 1.000.000.000 de euros europeos, no euros americanos. Es decir, tenemos una deuda pública de más de 1.000.000.000 de euros, generada en su mayor parte durante los últimos 4 años, con un déficit absolutamente descontrolado y con una comunidad autónoma como Cataluña, que ha pasado de ser una de las regiones más prósperas de España a ser una región en una situación económica desesperada, donde el gobierno sigue manteniendo las embajadas de Cataluña en el extranjero, pero por ejemplo no paga las farmacias. Y Cataluña es la única región de España donde tener una farmacia ha dejado de ser un negocio. Las farmacias en España eran un negocio sólido, casi como ser notario, que efectivamente, como todo el mundo tiene que comprar aspirinas, medicinas, y además las medicinas en buena medida las pagaba la Seguridad Social, pues evidentemente era un gran negocio, no para ser millonario, pero para dar una vida desahogada. Ha empezado a ser ruinoso. En Cataluña llevan cerrando farmacias desde hace más de 4 años. Yo tengo incluso algún amigo que se ha arruinado y ha tenido que cerrar la farmacia por no pagar las medicinas, que es mucho más importante
mantener, por ejemplo, las embajadas de Cataluña en el extranjero, o los casales de Cataluña en el extranjero, o instituciones de este tipo. En la situación en la que está actualmente España, y voy a intentar ir concluyendo con esto, el gran problema, además, es que no existe un plan de futuro. Es decir, lógicamente, el hecho de que Mariano Rajoy incumpliera sus promesas electorales, pero que además, en términos económicos, en contra de lo que dice el gobierno, también haya fracasado, porque fundamentalmente ha seguido la política de Zapatero. Es decir, estamos más endeudados, tenemos un déficit descontrolado que Bruselas nos advierte continuamente que no podemos mantener, seguimos teniendo una cifra de 20% de desempleados, fundamentalmente porque a consecuencia de las subidas de impuestos del primer año de la legislatura, más de 2 millones de personas fueron a la calle. Las pequeñas y medianas empresas no podían soportar la presión fiscal, quebraron y 2 millones de españoles fueron a la calle. La reducción del desempleo ha venido sobre todo por los desempleados que han decidido convertirse en autónomos, porque quieren seguir dando de comer a sus familias, pero es una situación ficticia, es decir, soy yo intentando sobrevivir, no que haya encontrado un empleo. Esa situación que económicamente en estos momentos no parece que tenga salida, porque siguen incrementándose los impuestos, porque no se reduce el gasto público y porque se siguen manteniendo gastos absolutamente inaceptables, provoca en un momento determinado que el Partido Popular no tenga mayoría para gobernar. Y en las últimas elecciones de diciembre del año pasado, tal y como veníamos previendo algunos desde hacía más de 2 años, se produce un panorama en el que solamente se puede formar un gobierno de coalición. La coalición sensata hubiera sido una coalición del Partido Popular con el Partido Socialista a la alemana o a la israelí. Es decir, en un momento determinado, ante una situación difícil nacional, la izquierda y la derecha forman una coalición, intentan sacar adelante al país y luego ya tendremos otras elecciones y veremos quién gobierna en solitario. Pero eso que se ha producido en varias ocasiones en la historia de Israel o en la historia de Alemania es algo que en el caso de España, a pesar de poder ser deseable, es absolutamente utópico. Y llevamos desde el mes de diciembre con el intento de que se forme un gobierno que no se ha formado, que no se va a formar, que nos va a llevar a nuevas elecciones a finales de junio y que presumiblemente, si cambia el panorama, que no parece que vaya a cambiar, nos llevaría a un gobierno allá por el mes de noviembre. Lo cual significa que durante un año y ante una situación económica que no es fácil, el país ha estado sin gobierno. Alguno ironizará diciendo que es lo mejor que podía suceder, pero en fin, más allá de la ironía, no es la situación ideal la de una nación que no tiene gobierno durante un año. Y para terminar de arreglar, esto ha significado también la enorme erosión de las dos fuerzas políticas que con distintos nombres han mantenido la estabilidad del sistema durante los últimos 40 años. El Partido Socialista en estos momentos atraviesa el peor momento desde la transición. Y es muy posible que se vea superado en unas próximas elecciones por Podemos, que es un partido de extrema izquierda. Eso ha sido implanteable jamás. Incluso cuando el Partido Comunista era el Partido Comunista en España, eso era impensable. Ahora es posible. Y, por otro lado, el Partido Popular pues, no tiene capacidad para crear un gobierno. Y una fuerza como Ciudadanos ha demostrado que está mucho más dispuesta a pactar con el Partido Socialista, con un programa de izquierda tanto disparatado que con el Partido Popular, con lo cual seguramente vamos a tener nuevas elecciones. ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Y con esto concluyo. Bueno, el sistema tal y como existe ahora no puede seguir vivo. Es más, seguramente el sistema está muerto. Pero como pasa con la historia de España, cuando se muere un régimen, generalmente tardan años en enterrarlo. El franquismo estaba muerto antes que Franco y aguantó hasta que enterraron a Franco. El régimen de la restauración canovista de 1876, pues seguramente estaba muerto después del desastre de 1898, pero tardaron en enterrarlo 30 años. Y eso sucede en la historia de España. La historia de España es una historia en la que los regímenes se mueren y aún así todavía duran por inercia unos años, y entonces a veces eso desemboca de mala manera. España está en una situación en la que efectivamente el régimen está en agonía, y donde lamentablemente no existe un plan de ninguna de las cuatro fuerzas políticas más importantes para el día después. No hay un plan para enfrentar el empuje del nacionalismo catalán hacia la secesión de Cataluña. Más allá de pensar que dando más dinero a los nacionalistas catalanes se conformarán,
que yo creo que a estas alturas de la historia es imposible. No existe tampoco un plan para formar una gran coalición que evite la situación. Y cuando uno lee los programas de las cuatro fuerzas políticas de la actualidad, todas se fían en nuevas subidas de impuestos para que el sistema aguante. Nadie piensa en controlar el déficit, nadie piensa en acabar con la deuda, nadie piensa en recortar el tamaño de un Estado que España no puede contener, y todo el mundo piensa a quién le pueden subir todavía más los impuestos y apunta incluso a los pobres autónomos que sobreviven a la crisis. De manera que lo que va a suceder en España es una gran incógnita a día de hoy. Y por acabarlo, les voy a citar las palabras de un amigo que pertenece a uno de los grandes organismos económicos internacionales y que hace dos semanas, en una comida muy agradable por otra parte, me decía que España el único horizonte que tiene por delante es el default. Y que mientras mantenga la política que tiene, ese default puede tardar 2 años, 3 años, 5, va a depender del día en que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda, pero que la única perspectiva que ve es un default, la llegada de los hombres de negro y una crisis que puede durar 20 o 30 años más. Lo cual no es una perspectiva que a mí me guste ni me agrade, pero creo que es un análisis bastante realista. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a intentar responder las preguntas.